Zeta. Vamos a ver. Muchas veces me preguntan, muchas veces tienen curiosidad por saber qué, cómo y de qué manera lo hago. Bien, digamos que de alguna manera yo me puedo hasta aprovechar de una cierta debilidad psicológica que las personas pueden tener. Y ustedes en casa, y ustedes aquí, me van a ayudar esta noche. Cuando yo diga, van a ponerse todos con la mano en esta posición. Vamos, pónganse. Colóquense en esta posición, como yo estoy. Da igual. No, el reloj lo tengo que tener yo en la mano, nada más que yo. Eso, es una mano arriba. Bien, atentos. Cuando yo diga ahora, van a bajar todos la mano a la vez. Cuando yo diga ahora, van a bajar todos la mano a la vez. Bien, ¿preparados? Háganlo en casa también. Es complicado. Pónganse así, tal cual. Es muy sencillo. Complicado. Bien, atentos. ¿Listos? Ahora. No antes. Cuando yo diga ahora. No antes. ¿Me siguen ustedes ahora? No, cuando yo diga ahora. Bueno, eso puede ser un juego puramente psicológico. No pretendo hacer un juego puramente psicológico. Y ya que vi que antes les gustaba el tema de los muertos, el tema de... No. Don Carlos, yo me imagino que... Ustedes saben que el señor Carlos Herrera ha estudiado medicina, es médico. Este también. Bien, algo nos tenía que unir, sin duda. No, un trocito ya es suficiente. Entonces, yo creo que... Usted habrá oído... Es un hilo, ¿no? Uh-huh. Mire a ver si está en su sitio, si está en su lugar. ¿Está bien? Bien. ¿Está todo en su sitio? Bien. Entonces digo que de la época en que usted era estudiante de medicina, y además de ser estudiante de medicina, estudioso del tema médico, usted recordará que había una serie de personajes que nos llamaban la atención en televisión, que eran los famosos cirujanos filipinos. Aquellos que simplemente con sus manos... ¿Me perdona? Sí. ¿Un poquito de agua? Un poquito de agua para tragar. A ver el agua, Bien, digo que aquellos famosos cirujanos filipinos que simplemente utilizando sus manos o una pura navaja, una simple navaja, eran capaces de extraer los males de las personas. Yo quiero realizar el siguiente ejercicio al que no le recomiendo a nadie que lo haga. Simplemente por una razón. Yo he perdido a una muy buena amiga, mujer de un íntimo amigo, por ir a un cirujano filipino. Bien, ustedes han visto lo que he hecho. Me he tragado un trozo de hilo. Voy a cambiar el micrófono de lugar. ¿Ya lo tiene usted ahí el hilo? Es el lugar en donde está pasando en este momento. Ahí estamos ya a la altura de Yeyuno. Más o menos. Bueno. Entonces vamos a... Menos mal que lo ha cogido usted ahí, porque se lo llega a pasar. ¿Me permite sus manos
Despacito. Tire, tire. Pare, 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 pare. Un instante, un instante, un instante, un instante. Un instante. ¿Me puede seguir alguna? ¿Quiere usted tirar? ¿Quiere usted tirar? ¿Quiere usted? Venga, 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 venga. Venga, acérquese. Venga, acérquese, venga, acérquese. Con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Eso es. Tire despacito, despacito, despacito. Tire usted. Oh. Me he pasado un poco en el largo. Me he pasado un poco en el... Ahora. Muchas gracias, señora, muy amable. Nada. Y hoy más que nunca, ¿cómo no decirles que todo lo que han visto ha sido producto de su imaginación? No le den más vueltas. No tiene sentido. Buenas noches.